Bueno, quien está en boca de los americanistas, de los americanistas, es el portero. El portero Jiménez, Oscar Jiménez, que dicen que es el culpable de todo lo que le pasa en América. Vemos esta pieza. En el presente Clausura 2023, Oscar Jiménez vive su primer torneo como titular en la portería del América, luego de estar cinco años como suplente en Cuapa. Sin embargo, lo que parecía un sueño hecho realidad, ha tomado tintes de pesadilla en las últimas semanas. Jiménez es el cuarto portero más goleado del torneo con 14 anotaciones en contra. Además, ha tenido injerencia en goles que recibió ante Toluca, Santos, Atlas y Pachuca, que le han generado fuertes cuestionamientos por parte de la afición. Lo analizaré en frío. La afición tiene toda, todo el derecho al poder manifestarse de la que quiera. Yo soy el entrenador. Si no, que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo. Las decisiones que tengo que tomar en el momento que tenga que analizar y veré qué es lo mejor siempre para el equipo y para la institución. En el presente torneo, Jiménez y América solo han podido dejar su portería imbatida en dos partidos de 10 que han disputado hasta el momento, mientras que en el torneo anterior, a estas alturas de la competencia, sumaban seis porterías en cero con Memo Ochoa como portero. Oscar Jiménez vive un momento crucial de su carrera. El guardameta deberá demostrar que tiene la personalidad de levantarse para llenar los zapatos de Memochoa o volver a la banca de nueva cuenta y perderse en el limbo del fútbol, como le pasó a otros guardametas que estuvieron en la misma situación. El legado que él deja, pues sí es, es difícil para nosotros que, que hemos estado bajo su sombra, pues llenarla. Pero no la puede llenar en, en un partido, en una temporada. A veces ni con un campeonato puede llenarla. El sueño de Óscar Jiménez podría acabar mucho antes de lo esperado, pero en caso de continuar, el portero deberá convivir con la presión de que cualquier error le puede costar el puesto por el que peleó por tantos años de su vida. Óscar Jiménez en clausura. Bueno, los americanistas están enojados y dicen que la culpa es toda de él. Óscar Jiménez. Partidos 10, minutos 900, se han jugado todos los partidos, uno los recibidos 14. Dos vallas invictas, quiere decir que las dejó, las dejó América en cero y el portero en cero. Atajadas 32%. Efectividad atajada 69%. ¿Principal problema de la América es el portero? David, ¿tú crees? Para mí no, José Ramón. Yo creo que Jiménez ha estado mal, como ha estado todo el aparato defensivo de la América. La América lo, lo, lo vulneran fácilmente. Hay que ver cómo llegó el Pachuca. Habla Fernando Ortiz de que tuvo mucha eficacia el Pachuca y no lo tuvo la tuvo el América pero hay que ver cómo, qué tipo de jugadas y dónde se plantó el Pachuca en prácticamente 29 minutos tenía resuelto el juego. Yo creo que están exagerando con lo de Jiménez, perdónenme. Los abucheos, bueno, la gente puede abuchear a quien quiera, abucheo también a la Jun, no creo que ningún entrenador en el mundo tenga que hacer una alineación de acuerdo a los decibeles del abucheo, pero eh, me parece que están cargando demasiado sobre Jiménez. 14 goles recibidos, pero estaba invicto en América. Es lo curioso, 14 goles recibidos, Roberto. No, y además en una América que jugaba cada vez mejor, todavía no se acerca al nivel del torneo anterior, que fue el equipo que mejor llegó a jugar, creo, en el torneo anterior, aunque no supiera redondearlo, cristalizarlo en los partidos cruciales ¿no? de, de, de la liguilla, ante el Toluca particularmente. Está lejos de ese nivel en América y, sin embargo, mostraba una tendencia ascendente. Claro, no había enfrentado a un adversario de este tamaño. También eso tiene que ver, y sí creo que el Pachuca exhibió, sobre todo, la vulnerabilidad de ese aparato defensivo. Sí. Jiménez sí ha cometido algunos errores, ha tenido grandes atajadas también. Yo, yo no hablaría tanto de errores garrafales en este partido, ¿no? Dices, bueno, en el segundo y el tercer gol pudiste hacer algo mejor, pero no es un gol que te comas tú por completo tampoco. O sea, no. da la impresión de que puedes hacer más en cada una de esas jugadas, y como está supliendo a un portero que sí lo hacía, porque Ochoa, decías, salvó atajaba lo que había que atajar y además salvaba balones que eran de gol y, y en ese sentido le dio muchos puntos a la América. Claro, Jiménez está entendiendo que no es lo mismo entrar de relevo cuando se ofrece como de emergencia con el América a ser el portero titular. Ahora Pietro, una pregunta. Uh -huh. ¿Quitarías a Jiménez para el partido contra Tigres y pondrías a Maragón? Dicen que lo va a hacer el técnico. Yo no. Yo no lo quitaría. Uh -huh. eh, cuando estaba Ochoa, el culpable era Ochoa. Para el americanismo, para muchos el americanismo era Ochoa, ahora es Jiménez, al rato va a ser Malagón. Porque sí. siempre están buscando un culpable de lo que sucede y no ven el entorno que también en el entorno es exagerado lo que se está hablando del América eh, es el primer partido que el Tan Ortiz pierde en el Estadio Azteca desde que llegó a la dirección técnica del América el primero el primero que Jiménez pierde en el Estadio Azteca entonces un año y había lo, sido el Pachuca y el interior. Pachuca le había ganado sí. por eso se enojan pero ya ya manifesté yo lo pero que por, es el Pachuca para el América Petra, ¿no? por el calendario que ha tenido el América debería tener más puntos. Estoy de acuerdo, porque ahora sí si es cierto, ya es el Pachuca, pero lo vi, le viene lo más difícil del calendario va, a la América. Bueno, dime, de dime entrada el siguiente es y luego viene Chile. Ustedes díganme. Uh -huh. Tigres. Bueno, en América le puede ganar a Tigres, eh. Tigres. A ver, es que José y Ramón... Le le ganar no ganar estamos a hablando América. de Pumas, no, estamos hablando de este América. Correcto, le América. puede ganar a Tigres. Pero en campo de Tigres. Sí. ¿vale? Le, y a ganó tíres. Chivas, ganó en campo de Chivas, Tigres. Chivas, Chivas. Sí, sí. sí, sí le puede clásico. ganar a Chivas también. León. Y Chivas también le puede ganar a la América. León en el Monterrey. Sí. Mira. Cruz Azul. Bueno, ese, es, ese es el que Y cierra con Pumas. No y No me dónde ganará un en ese momento. como está ahora, es un equipo muy complicado. Tampoco, ¿no? A ver. Por lo menos los siguientes cuatro, David, son bien chavales. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Se está haciendo una León, tormenta Ryan. en un vaso de agua. Porque ayer tuvo, incluso la tuvo exageran. reacción en América. Sí. Y, y obviamente las redes sociales, que son muy volátiles, ya empezaban a hablar incluso de la ridiculez de que si Fernando Ortiz podría perder su continuidad. Claro. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ortiz ha hecho un magnífico trabajo. Tiene que ser campeón. Eso sí, es evidente que él sabe muy bien que con el América, si no eres campeón, fracasas. Pero. Yo creo que estamos exagerando con lo de la América. Y tal vez saben que también lo de Oscar Jiménez, veíamos eh, el porcentaje de efectividad, no es ni por mucho el peor en efectividad del torneo. Les voy a poner un ejemplo que tiene menos efectividad que Jiménez y ha sido llamado a la selección: Acevedo. Sí. Acevedo tiene menos del 69% sí, 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 sí. de efectividad. Por eso creo que de repente eh, eh, van muy directo a buscar un culpable cuando realmente no es él. Toda, Pero toda eso la es, culpabilidad eso es porque también es la típico defensa. de los seguidores de la América. Pues a mí me parece porque que sí. Si Ochoa, ¿Te acuerdas de todo? Es culpa del ayuno. Llegaron a culpar. de Del pues no. y Ahora, de ¿tú te imaginas que Bichu hubiera sentado al Guacho Jiménez después de aquel error que tuvo contra Querétaro? No, lo matas al protetor. no Lo acabas. No, no, lo acabas. Y ahora también Jiménez está atravesando por un problema familiar, personal, muy muy difícil, muy, muy difícil, complejo. Muy serio. Y yo creo, a mí me parece que Fernando Ortiz lo va a apoyar me parece que Fernando tiene a decir ¿Sabes lo sabes que ahora estoy contigo eres un buen portero te vamos a dar las oportunidades que necesites yo creo que lo va a apoyar bueno, bueno él, él, él sabe en qué, qué momento vive Jiménez y también Malagón eso no lo sabemos nosotros a Malagón no lo hemos visto en este torneo no en, en el entrenamiento dices sabes que Jiménez no te voy a sentar para exhibirte por los errores pero sí porque creo que Malagón para mejor si fuera el caso pero imagínense también la presión para Malagón te voy a poner contra Tigres, ¿por qué? Porque se equivocó Jiménez. Y entonces, ¿a mí qué me va a pasar si me equivoco ante Tigres? Y luego, ¿no? casi viene siempre, el clásico. Claro, casi siempre el técnico opta por darle seguridad al titular en esa posición, ¿eh? Porque la, la competencia que se establece en la portería no es igual que en otras posiciones. Tú, como lateral, mediocampista, atacante, sabes que sigues jugando mientras sigas demostrando que estás mejor que el que pelea por tu puesto. En la portería casi siempre es para que estés tranquilo, tú eres mi titular y nada más te voy a sacar bueno. cuando. Cuando el asunto Roberto, esté muy grave, ¿no? Jiménez está a la altura de las circunstancias. Es el titular. No, Yo creo que sí. Si le anota sí. goles. Pues... Este, decir, ahora pongo a Malagón, Malagónica, es que se equivoque uno lo cambio. Bueno, entonces vas oh, a propiciar no, los no, errores. Claro, claro. Sí. No, no está fácil, ¿no? Pero nada más Ortiz sabe cuál es el nivel actual de ambos porteros. Y tienes que poner al, al que veas mejor, claro. independientemente de que te comiste un gol o no. ¿Quién está mejor ahorita como portero? ¿A quién voy a utilizar en cancha de tigre? Sí, no hubo una Entonces, atajada ¿tú, maravillosa ¿tú, en ¿tú, este no partido. Oye, el 4-0, una sí, gran atajada sí, impidió sí. el 4-0. Sí. El otro día eh, tenía una, estaba cenando con ¿se acuerdan de Jorge Villalpando? Sí, claro, Hoy claro. entrenador del Coyotes de Tlaxcala. Coyotes, y me dice Tlaxcala, que sí. portero el sí, momento sí. Que, ma que marcó su Jueve. carrera fue aquel partido donde el Profe Cruz en un juego de Copa Libertadores, si no me equivoco... ¿Se retan a golpes? No, lo saca a medio tiempo. Le habían metido no sé cuántos goles. ¿No Pando agrede a la, la bola. Bueno, sí, le, 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 le reclama le a José reclamo, Ramón sí. porque... Y se te, tiran de manotazos. Eh, eh. Es decir, me parece ahí que el profe Cruz cometió un error. Por más que tu portero titular haya recibido muchos goles y se haya equivocado, tienes que dejarlo ahí, punto. Sí, sobre todo si él, a lo mejor si él se acerca y te dice no puedo más. Creo que he perdido confianza, para mí lo mejor es en este momento irme a la banca. A lo mejor yo aceptaría que Jiménez le dijera eso a Fernando Ortiz, pero mientras no se lo diga, creo que tiene que mantener a Jiménez como bueno, el titular. Bueno, si se lo dice, ¿cómo que no es para la América? Es el titular del América, Jiménez. Okay. Por supuesto, si se fue Ochoa, Ochoa no quiso renovar con el América, o el América no lo quiso renovar, y Ochoa tomó rumbo a Italia y ya está feliz en Italia. ¿Qué es mejor Ochoa sí pero se fue ahora se la fue. receta últimamente bueno no últimamente es casi siempre para ser campeón en el fútbol mexicano sí como que se ha acrecentado esa situación de tener un portero siempre siempre que te cambie, pues un portero que sea capaz de sí. lo que hacía Guillermo Ochoa maquillaba los triunfos lo y hace, también las derrotas lo que hacen Nahuel Gusmán contigo lo que hacen Nahuel. y y lo que hace el, cha eh, el de, de las Chivas que ha estado muy bien anda Guacho. muy bien anda muy bien el, el Guacho. Guacho Jiménez ha adquirido ¿tú mucha confianza, claro. No, a ah, pesar de su error, lo mantuvo Tú ves a Ustari, claro, lo menciona santa es un portero de... Lo, tío, lo, veíamos, lo veíamos en el contra el América, un portero de primerísimo nivel, el Pachuca. Ustari, sí. y, y Atlas cuando y es, fue bicantel, Y es un veterano, no, Ustari, eh, camilo, eh, tiene 36 años. Ustari. ¿Quién? Ustari. Ustari. Sí. Ahora, generalmente, lo más fácil para el América hubiese sido llamar a Sudamérica y traer un portero argentino, un portero uruguayo, Sí, porque no puede regresar a Marchesín, porque Marchesín está recientemente operado. Está operado. Sí. Está desportado del Celta de Vigo, Marchesín. Sí sí, 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 sí. Bueno, así estamos. En América pierde el invicto y arrasan con todo. No, No creen que Pachuca fue mejor, fue superior. Punto.